el tubo virus sincicial, bronquiolitis y con neumonía. Estuvo 10 días hospitalizado, 2 días en Quillota, en el biprovincial. En el biprovincial le pusieron la SENAF porque ya era mucho que se le hundía la costilla, le costaba respirar. Y ver lo que era, le costaba mucho respirar, la dificultad respiratoria. Por un momento se pasaron mil cosas por la cabeza, pero gracias a Dios ya estaba bien. Muy buena atención, todo. Sus quines, le hacían 4 quines al día. Y atento a los médicos, lo atendían. A cada rato le iban a ver, le hacían, le tomaban la saturación, la temperatura. Y a ver cuánto respiraba. Le tocaba control. Y ahí al tiro se dio cuenta. Y él ya venía, ya estaba con la tos, el resfriado, pensábamos que era un resfriado común, pero ahí la pediatra se dio cuenta y ahí me mandó de urgencia al tiro al hospital. Que ya, si yo no lo llevaba al tiro, no la contaba, porque es como un pique en el día 6, ellos le dan los síntomas más fuertes y él en el sexto día decayó. Y ahí fue donde le tuvieron que colocar la cena. Las estrategias que da el servicio de salud es la campaña de invierno y también el reconvertir algunas horas de sala irayera. Ya en cuanto a los controles que se hacían frecuentemente, ahora ya se disminuyeron esos controles crónicos y se dan prioridad a los controles agudos, ya porque tenemos un alza importante en cuanto a las atenciones. En el mes de mayo comenzamos, o más bien en abril empezamos con 39 atenciones agudas y después mayo 80 y ahora ya vamos más de 100 atenciones agudas. Entonces el alza es importante y no es tan solo niños, sino que vemos adultos mayores, así que es increíble cómo es el aumento acá en la zona y bueno, y a nivel país. Importante que las mamás sepan que todas las enfermedades parten con un resfrío, pero ellas tienen que estar muy atentas a que si algo va cambiando, si ven que el niño está mal, si ve que no se siente bien, volver a consultar, ya, porque no a la primera vez uno va a diagnosticar que esto va a ir mal. Todo es una evolución y ya en eso tienen que estar muy atentas.